Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Good evening. I'm very glad to have you here, my dear participants. Today we are going to conclude the section 5. Este día vamos a concluir la sección 5. Pero antes, chicos, me gustaría preguntarles cómo vamos, cómo están con la plataforma, si todavía nos queda alguien pendiente, ¿verdad? Para poderle apoyar y que el día de mañana pues ya prácticamente solo nos quede revisar el examen si hay dudas, ¿verdad? Para sí. Poder cerrar el módulo, ¿verdad? Recuerden que mañana terminamos. Yo tengo una pregunta. Adelante. Fíjense que en el punto 5.13 ya las cosas de completar, no le entiendo cómo tenemos que contestar. Ahorita lo vamos a hacer, no se preocupe, ahorita vamos a hacer una revisión justamente de lo que estamos, de lo que vamos a trabajar ahorita. Vaya, gracias. Ok, ahorita vamos, denme un segundo. Ok, vamos a continuar ahora. Ya habíamos visto hasta el 5.10, ahorita ya vamos con el 5.11. Solamente déjenme mostrarles. Miss. Adelante. Hola, Miss. Fíjense que yo estaba bien atrasada, pero ya me puse al día. Okay. Y ya solo me falta el examen final. Excelente, felicitaciones, me alegro mucho. Entonces, porque me dediqué casi toda la mañana a eso y ya me logré poner al día. Excelente, qué bueno. Bueno, pues si gustan mañana también en el día pueden ir avanzando en el examen para explorar y así en la noche pues completamos los puntos que tengamos duda, ¿verdad? Me alegro, excelente. Bueno, chicos, voy a mostrarles en qué parte de la plataforma estamos, ¿verdad? For today we are going to continue with the 5.11 that says by the end of this class you will learn vocabulary for discussing different activities, ¿verdad? Vamos a aprender vocabulario para describir actividades. Probablemente este lo vamos a ver hasta mañana en la mitad de la clase. He's playing tennis. En este video básicamente hablamos de sports, ¿verdad? Deportes. So I have more vocabulary for you. Tengo adicional, más vocabulario para ustedes en adición a esto y vamos a tener una práctica el día de mañana. Ahora vamos a completar el 5.13, que es el que el compañero dice. What's Mary doing? ¿Verdad? Aquí básicamente teníamos que descargar el sonido, escucharlo y luego identificar qué está haciendo. What's Mary doing? Yo estuve mandándoles a ustedes las actividades, ¿verdad? Porque en la primera era she's driving, lo que se escucha es como el tráfico, ¿verdad? Y están todas estas posibles formas de responder. She's driving, sin punto, con punto, aquí va con apóstrofe, aquí va completo. She is driving. Con punto, ¿verdad? Hay otra que es sin punto y así, ¿verdad? O simplemente driving, pero lo correcto es she's driving, porque hemos aprendido que las formas ing llevan el verbo to be, ¿verdad? Para el sujeto. El segundo es swimming, lo que se escucha es un sonido, ¿verdad? De alguien que está nadando, entonces she's swimming. La tercera, what's Mary doing? She's eating. Se escucha, ¿verdad? El sonido de cubiertos y que hay personas como cuando están en un restaurante. El cuarto, se escucha el ruido de la televisión, ¿verdad? So she's watching television. O podrían decir she's watching TV con dos puntos o incluso she's watching TV sin los puntos, ¿verdad? Habían todas esas posibles formas. Incluso les aceptaba watching television, ¿verdad? Si deseaban ponerlo así. El siguiente, she's dancing. Se escucha la música, ¿verdad? She's dancing. El siguiente, el sexto sonido, se escuchaba el de una bicicleta. She's riding a bike, ¿verdad? She's riding a bike. Ese era. Podía ir contractado acá o podía ir de forma full, con punto, sin punto, ¿verdad? Todas esas eran las posibles opciones. O incluso aceptaba riding a bicycle, ¿verdad? Y toda la oración, she is riding a bicycle. El séptimo era she's playing tennis. Se escucha, ¿verdad? Que le pegan a la pelota. So she's playing tennis.
Y la última, que es la que les ha dado mayor problema, es she's typing, ¿verdad? Se escucha como el tecleo. Entonces recuerden que type es un verbo que termina con E, entonces de acuerdo a la regla, ¿qué teníamos que hacer? Eliminar la E y agregar ING, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, igual con playing, ¿verdad? Con playing, como es una excepción, aunque va vocal consonante, solo agregábamos ING. Writing, como termina con E, write, igual que type, quitábamos la E y agregábamos ING. Doing, pues ahí solo agregamos ING. Swimming, ¿verdad? Como era, el original es swim, ¿verdad? Y terminaba vocal consonante, ahí si duplicábamos la letra M y decíamos swimming. Y ahí estaba, ¿verdad? No sé si será el ejercicio que me consultaba, compañero. Sí, será. Ok, perfecto. Entonces ya lo resolvimos, ¿verdad? We already solved. Thank you. You're welcome. Okay, in the 4:15, we are going to, it says, in this lesson, students will read an online chat and develop skills for and reading for details. Vamos a leer este, pero también yo les traigo en la clase dos párrafos para que podamos leer y también encontrar detalles, ¿verdad? So, in the case of the platform, it says reading friends across continents. So you can hear the pronunciation of the words, but later you can go to the 5:16 where you have to read the conversation. And after reading the conversation, you complete these questions. Okay, so I think this is the last exercise of the module. So it says friends across continent, amigos a lo largo de un continente, ¿no? So, says Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the US. She's studying in Mexico. Kathy is in the US. Hi there. Este hi there es un hola bien informal, ¿verdad? Como cuando decimos, olis. Hi Meg, what are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? ¿En qué estás trabajando, verdad? ¿Qué haces? I am writing an essay for Spanish class. Can you chat? Este can you chat es bien familiar, es un tanto informal como cuando hablamos justamente con amigos o familiares, porque el formal cuando estamos en ambientes más de trabajo se dice could you chat, es como podría, ¿verdad? Es más amable. Este es puedes, el otro es podrías. Can you chat? For a minute, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father is working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John is not home. He's playing soccer in the park. Oh wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, do we have new words here? ¿Hay palabras nuevas acá? Palabras que ustedes digan, teacher, esa no me la puedo. Help me. Or is everything clear? Esta parte también estaba en el video, ¿verdad? Y en el video tenemos la ventaja que también se traduce. Okay, so later, what you have to do is to answer, who's writing an essay? And you have Kathy O'Brien, Meg Martin, John O'Brien, Kathy's mother, Kathy's father, or Carmen. Entonces vemos, ¿quién dice I'm writing an essay? Here, I'm writing an essay for Spanish class. So it's Kathy O'Brien, ¿verdad? Es ella. Who's having coffee? Vea que este having coffee es como cuando decimos having breakfast, having lunch, having dinner, ¿verdad? Estar desayunando, almorzando, cenando. Cuando decimos eating, yo puedo decir I'm eating chicken for dinner. Estoy comiendo pollo para la cena, ¿verdad? Y es algo más específico en relación a los alimentos que estoy ingiriendo, ¿verdad? Entonces, who's having coffee? Vamos a ver, dice, I'm in an interview with my friend Meg. I'm having coffee. Meg. Meg, okay, so Meg Martin. Meg Martin. Yeah. Okay. Who's reading a magazine? Carmen. Carmen. Okay.
Who's working outside? Father. Sería Katy's father. And who's shopping? La madre, Katy's. Katy's mother. Katy's mother. Mothers. Okay, who's playing soccer? El hermano. Se llama John. John O'Brien. John O'Brien. O'Brien. Okay, very good. That's right. Entonces vemos, le damos a enviar y ahí me sale que sí, ¿verdad? You were right. Tenían razón. Así eran las respuestas. Ok, so we finish. Aquí terminamos lo que sería el módulo per se. Y mañana, tomorrow, we are going just check the exam. Mañana vamos a darle una chequeada al examen. En la primera parte vamos a hacer una práctica y luego en la segunda vamos a resolver consultas acerca del examen. Ok, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos, para tomar la primera captura de pantalla de la noche. So if you could please... Ok, permítanme un segundo. Y me esperan un segundito. Y... en un segundo, chicos. Vamos a adecuar acá. Ok, ahora sí, están todos sonrientes y relucientes. I like it, me encanta. Ok. Excelente, very good. Me van a esperar porque son dos capturas, chicos. Recuerden que este grupo es bastante grandecito. So let me... excelente, thank you. Thank you very much. I appreciate that. Ok, now let me go. Vamos entonces a la práctica. Ok, solo que lo voy a poner en mute, o si me ayudan con las interferencias, porque sí necesito las participaciones. Pero, vamos a ver. Si gustan, van abriendo micrófono a medida me van ayudando a contestar. Ustedes pueden abrir sus micrófonos, ¿verdad? Solo para quitar un poquito la interferencia. Ok, chicos, so let's start. Vamos a comenzar. Do you remember that last night we were talking about WH questions and basically we focused on how to pronounce and do the falling intonation, ¿verdad? Anoche hablamos mucho acerca de las WH questions, pero lo hicimos más en función de la entonación, ¿verdad? Aprendimos que las WH questions or information questions or open questions, que son where, how, why, when, what, who, and more, las hacemos con pronunciación decreciente al final, ¿verdad? Para darle el tono de pregunta. For example, the number one. Vamos a ver acá. Aquí tenemos un ejercicio de completar. Dice, complete them using the correct question word. Vea la respuesta. Are you going? Entonces anoche aprendimos a pronunciar esto, going, hacer un falling intonation. Entonces ahora vamos a trabajar, this is like an exercise to see, to make sure if you recognize them and if you use them properly in sentences. Este ejercicio es más que todo para valorar si ustedes las reconocen y si saben cómo, y si ya sabemos realmente cómo las vamos a utilizar en contexto, ¿verdad? Entonces, so, the number one. Number one, it's, vea la respuesta, to the open market. Entonces, ¿cuál creen que es la pregunta aquí? Where are you going? To the open market. Ok, number two, is Ann, vea la respuesta, she's a manager at MNS. Ok, who's Ann? Ok, number three, do you clean your house? Every when. When. When do you clean your house? Every weekend. Are you running? Because I'm late for work. Why? Why are you running? Estoy pidiendo una razón. Why? Why are you running? Because I am late for work. Okay, here. Run. Kind of films do you like? What? Horror. Okay. What kind of films do what? You like? What? Okay. What kind of horror? Is cooking lunch your mother? How? Who is cooking? Your mother. Okay, number seven.
Are you going on holiday in August? Vea que estamos dando una fecha. Where? No. What teacher? When? When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estamos dando una ¿cuándo? Fecha, ¿verdad? When are you going on holiday in August? Okay. Are my car keys on the where? Kitchen table? Where are my car keys on the kitchen table? Time does the bus to the North Castle arrive? Okay. What time? Bus to the North Castle arrive at 10:30. Are you looking so sad today? Because why? I lost my mobile. Why? Why are you looking so sad why today? Are you? Because I lost my mobile. Is that my best friend, Samantha? Oh, who? Okay, excellent. Are we going to town to buy new shoes tomorrow? When are we going to town to buy new shoes tomorrow? Is your new mobile number? What is your new mobile number? 0766-85342. Are your children doing? Where? Playing in the garden. What? Vea que en este caso es what porque digo doing. Si yo dijera, are your children playing? Si acaso lo dijera in the garden, ahí sería where. Pero como dice, are your children doing? Es what. ¿Qué están haciendo? What? Hijos, what are you mm-hmm. playing? ¿Qué, está haciendo? ¿Qué están haciendo tus hijos? Están jugando en el jardín. Are you going to cook for lunch on Sunday? Rusty. What are you going to cook for lunch on Sunday? Rusty. Is your boss Jane Robinson? Who is your boss? Jane. Who is your boss? Yes. ¿Quién es tu jefe? Sí, así es. Vale, veamos la siguiente. Vamos a ver, el siguiente dice. Can you help me with my homework tonight? Can you help me with my homework tonight? When? Solo déjenme responderle a alguien que me está escribiendo. ¿Cuándo? Again, with no camera. Vamos a decirle que le quite la cámara. Ok, tal vez así logramos que se estabilice su señal. Okay, la siguiente. Is David traveling Monday? Dubai. Where, verdad? Where? Did the train to London leave 5 minutes ago? What? When? Sería when, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo se fue el tren para London? 5 minutes ago. Hace 5 minutos. Okay, did you walk to school today? Because I missed the bus. Why, ¿verdad? ¿Por qué caminaste? Why? Porque perdí el bus, ¿verdad? O me dejó el bus en buen salvadoreño. Does the phone start tonight at 9? When? What? When? Ahí says when, ¿verdad? When? ¿Cuándo? When does the phone start tonight? At 9 p.m. maybe. Okay, very good. So let's continue. Continuemos, chicos. Now, I want you to please... I need to check if you remember how to do the ing forms. Ahora quiero revisar si estamos reconociendo cómo hacer las formas ing y si estamos aplicando las reglas correctas ya en un párrafo, ¿verdad? So, let me see. Use the ing form dale of the vuelta. Verbs. No. Dale vuelta, por favor. Solo vamos a poner aquí un ratito mute, chicos, para que... Si me ayudan, vamos a ver acá. Lo voy a poner un ratito mute y me van ayudando ustedes a participar para quitar un poquito la interferencia. Ok, vamos a ver, dice, use the ing form of the verbs. In a picture, there's a young girl in a park. She stands, dice acá, y luego cambia a she is standing on a skateboard. ¿Qué hicimos acá? A ver. Solamente añadimos el ING. Añadimos el ING.
Pero también utilizamos el verbo to be, correcto, para la persona she, ¿verdad? Entonces decimos she is standing. Ok, and she smiled. ¿Qué tendría yo que hacer acá? Vamos a ver. Quitar la L. She's smiling. She's smiling. Duplicar la L. Vamos a ver. Y usar el verbo to be. Ok, sería is, ¿verdad? Pero yeah. ¿Cómo sería el verbo ahí? ¿Qué le hacemos al verbo? Le quitamos la E. Es correcto, no duplicamos la L, ¿verdad? Sino que eliminamos esta E y agregamos ING y queda. She's smiling and look. ¿Qué hacemos acá con este? Looking. Agregamos ING, ok, y ya no tenemos que decir she porque dice and, entonces es una continuación de lo que viene, ¿verdad? At a picnic basket full of food. Next to the basket there's a cat. Eat, sleep. ¿Cómo me quedaría eso? Sleeping. It is sleeping. ¿Le quito, le pongo o solo agrego ING? Agrega ING. Solo se agrega. On a bench. And behind the bench, there is a bird. It walk. ¿Cómo me queda ese? It walk. Walking. ¿Y el verbo be? It is walking. It is walking. Recuerden que la L no suena, entonces it is walking. On the ground, está caminando en el suelo, ¿verdad? There's another bird as well, but it fly. ¿Qué hago ahí? But I have it flying. ING. Ok, agrego ING, ¿verdad? Ahí. Una excepción a la regla. Una excepción a la regla, muy bien. Es una excepción a la regla, excelente. Y le pongo, but it. Is no, this just a little bit, but it is flying. Okay. There's also a butterfly and it fly. ¿Qué hago ahí? And it fly. It is flying. Y también es una sección a la regla. Y el... Fly. Ajá. Two. In the background, there's a man. He walk. ¿Cómo me quedaría? He is walking. ¿Qué hago con el walk? ¿Le agrego, le quito o solo agrego? Agrega ING. Lo conjuga. Ajá, le agrego el ING, ¿verdad? Pero no le duplico nada, ni elimino nada. No le quita ni le agrega. Exacto. He is walking his dog. Él está, vea que así se escribe cuando quiero decir que llevo a caminar al perro. Digo, he is walking his dog or he walks his dog. He should be careful because there's a man drive. ¿Qué hago ahí? What should I do there? Elimina la A y pone ING. Elimina la A y se agrega. Elimina la A y pone ING. Okay. There's a man driving a car very fast on the road behind him. Very good. Excellent. You okay. Aplicaron muy bien las reglas del ING y del verbo to be, chicos. So, congratulations. Felicitaciones. Ok, now, I have two readings. Ahora vamos a practicar lo que se llama lectura comprensiva. Los grupos están asignados por número. Hay uno, dos, tres. Entonces, los grupos que van a tener número par van a trabajar. Perdón, vamos a empezar en orden. Ahorita vamos, permítanme. Vamos a empezar mandándoles la imagen. El que estoy mandando en este momento es el grupo impar. Nada, oigo. Y el siguiente es el grupo par, ¿verdad? Entonces, este que tengo en pantalla de Alice and Paul es para los grupos que van a ser el 1, el 3, el 5, el 7, ¿verdad? Los grupos con número impar. Y el siguiente, que es nature, about nature, and what are we doing to help nature, lo van a trabajar los grupos pares, ¿verdad? Grupo 2, grupo 4, grupo 6, ok, and so on, y así. Ok, what we are going to do, ¿qué vamos a hacer? Primero, lo vamos a leer entre todos, nos vamos a turnar para leer los párrafos, ¿verdad? Because I need that you can practice, ¿ok? Later, seguidamente que lo lean, you will find
all the ing forms. Vamos a encontrar todas las formas que hay con ing. And finally, we will see if we have new words. Vamos a identificar finalmente si hay palabras nuevas y vamos a tratar de understand or infer, entender o inferir de qué se trata. El párrafo completo, and you can divide, y ustedes se pueden dividir el trabajo en cada uno de los subpárrafos, ¿verdad? Para que podamos completar la tarea. We are going to have 6 minutes for this activity. Vamos a tener 6 minutos para hacer esta actividad, and later on, we will come back, y luego vamos a regresar a la clase, y en la plenaria yo les voy a pedir a cada uno de los equipos que hagan alguna de estas actividades que les he mencionado que vamos a realizar. Ok, do we have questions? ¿Tenemos preguntas? Sí, dijo que vamos a encontrar todos los ING y vamos a buscar también las palabras nuevas. Exacto, pero la primera tarea es leer. Leer. Porque sí. Hay un grupo que le vamos a pedir que lea, ¿verdad? Ah, bien, bien. Gracias. Así es. Ok, perfecto. Ok, I'm going to stop sharing. Y vamos a ver ahora, let me create the breakout rooms. We are going to have 9 groups. Ok, please join. Unámonos, chicos. Okay, Jennifer, do we have problem idea? Ana Maria? Hi, Ana Maria, do we have questions? ¿Tenemos preguntas? Ya veo. Impar, dice. Nosotros somos impar. Hi, you're group number 9. Hi, ustedes son el grupo 9, chicos. Pero si les gusta este párrafo, está sí. Bien. Ok, you can do it. No hay problema. Ok. Ok, perfect. See you. Nos vemos un ratito. Do you have questions? Thank you. ¿Tenemos preguntas hasta ahorita o todo bien? Todo bien. Le dice todo bien. Impar. Es como nosotros que somos de 3, ¿verdad? No, era de acuerdo al número. Ustedes son el grupo 9, les correspondía. No, acaba del número. Ajá, ajá, vale. Pero si ya empezó. La primera. Bueno. O se pueden cambiar al otro, ¿verdad? Ok. Sí, ok. Sí, solo que con Carlos estamos haciendo problemas. Dice que tiene problemas de micrófono. Sí, tal vez ahí, escrito, ¿verdad? Por el chat se pueden comunicar. Ustedes deciden, chicos, son el grupo 9, son impar. Pero si decidieron ya trabajar el otro, está bien. Ok, see you. Ok, thank you, teacher. Ok. Bye. Thank you, teacher. Because they eat plastic wrappers. Plants are driven because we are throwing
chemicals. Chemicals and rabbit in y bueno, ahí arriba dice que está sentado en la playa, está comiendo sus sorbetes. Comiendo sorbete. Correcto. Y Alicia y Paul están nadando en el océano y Tom jugando en el parque. Bien, no sé. Hola, ¿me escuchas? Sí. Es que se me desconecta el internet, no sé si me escuchas bien. Sí, te escucho bien. Hola, Miss. Hello, my dears, how is it going? ¿Cómo van, chicos? May I help you? ¿Les puedo ayudar en algo? Miss, hay un verbo que está bien difícil, que no sé si lo pronuncia bien. ¿Cuál? Vamos a ver. En el somos el par. En el segundo... En el segundo, vamos a ver. En el segundo, después del primer punto, dice we are throwing. Throwing, así es. Throw, con Z. We are throwing. Ajá. Ah, pues sí, lo dije bien. Yes, you did. Right. mis compañeros han tenido problemas con el inter. Sí, bueno, hagamos lo que se puede y tal vez por el chat nos podemos comunicar. ¿Sí? Bye, Miss. Okay, see you in a minute. Ceci, si gusta la muevo a un grupo par, porque veo que se desconectaron todos. Ah, vaya, Miss. La muevo, deme un segundito. Okay. La dejo. Ya le voy a hacer llegar la invitación. Bye, Miss. Sleeping. Serían 10. Ah, pues sí. Uh-huh. Hoy busquemos las palabras. Bueno, las palabras negras ya casi las encontraron. Hi, hello, is everything okay? ¿Todo bien, chicos? ¿Verdad que íbamos a encontrar las palabras nuevas, verdad? Sí, the new words, and then, y después tratar de inferir lo que decía cada párrafo, ¿verdad? Al menos la idea principal. Mire, aquí hay una palabra que quizás tiene una letra mala, que tiene error de ortografía. Avercum. ¿Puede ayudar? Pues, Avercum. Avercum es el nombre propio del pueblecito, y así se dice, Avercum, y así se escribe. Avercum. Ajá. Ah, ok. Ajá, sí. Avercum. Avercum. Ok. Uh-huh. Así se escribe con W, Avercum. Yes, yes. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Perfect. Lovely. Correct place. Please help animals. Don't litter. Me cuesta leer. Sí. Es que siento como que leo como un niño de kinder. No llego hasta los puntos. That's good. That's okay. You're learning. All of us do the same way. Todos hicimos lo mismo cuando estábamos aprendiendo. No se preocupen. The idea is that you can start reading good. Okay? Perfect. Thanks, teacher. Okay, do we have questions? Preguntas, chicos. Sí, una pregunta. ¿Cómo se dice? Throwing. Throwing. Y teacher, donde dice rubbish,
ravish. 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 ¿Qué significa ravish? Es como plástico. Basura ravish. Plástica. Ok, teacher. Yes. Litter. Oh, el último dice don litter. Litter. Ensuciar, ensuciar, contaminar. Ensuciar. Y nature. Nature. Okay, como una ch, parecita, nature. Nature. Okay, yes. Excellent. Okay, thank you, Namina. Perfect. Hola, hola, Edgar. I know you have been you have had some problems. Creo que ha habido problemas de conexión, Edgar. Hola, 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 Edgar. Hola. No se preocupe, Edgar. Fíjese que coloqué a Ceci en otro grupo porque vi que tenía problemas de conexión. Si es le parece... Me saca de la plataforma, el internet se desconecta, no sé por qué. No se preocupe, quédese acá y de todas maneras ya nos queda un par de minutos y aquí trabajamos como se pueda, ¿sí? Vale, está bueno, voy a practicar el párrafo yo solo entonces. Perfecto, sí, está Claudia también. Hola Claudia, hi. Hola. Ahí está Claudia. Sí, ella se desconectó aún. Sí, pero no se preocupen. Aquí vemos cómo lo organizamos ya en un minuto que regresemos todos. Okay. Vale, voy a practicar. Perfecto, excelente. Ese nombre propio, que no sé cómo pronunciarlo, es un pueblo pequeño pescador. Abercum, you can say Abercum, es un nombre propio. Abercum, ok. Yo nunca iba ahí, por eso no sabía pronunciarlo. Yes, that's right. Ok, do we have more questions? ¿Nos quedan más preguntas? Ahorita estamos tratando de traducirlo, no sé qué es lo que vamos a hacer después, si solamente hacer la lectura. Varias cosas. A cada grupo le voy a dar una asignación, pero no tienen que traducirlo todo, sino solo tomar las ideas principales, ¿verdad? Ah, ok. Ok, perfect. See you in a minute. Le llamo un momento. Ok, thank you. Vaya, entonces empiezo, ¿verdad? Sí. Vaya, our school is now helping. We are collecting rubbish from the beaches in our city and telling people not to throw anything of them. We are also collecting used... He is taking part in the program. Let's save nature. And there's a little fishing port with a lighthouse. Everybody here is really friendly. I think we're lucky. This is our second holiday this year, and we're doing our roast in the sea on the street. Hello, my dears. I'm coming back. Ya regresé. Hello, teacher. Hello, my dears. People is coming back from the practice. Estamos regresando de la práctica. So we are going to... Okay. Estamos practicando igual. I know, sorry, Edgar. Sé que he tenido problemas con el inter, Edgar. No se preocupe, lo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? I know your effort. Hemos visto su esfuerzo de reconectarse. Okay. Gracias. Right. Okay, excellent. Vamos a ver, I would like to start with the first group. Vamos a comenzar con los equipos que tenían los impares, ¿verdad? Y que trabajaron con este. Vamos a ver, el primer equipo que trabajó con este, el equipo 1, me gustaría que por favor me ayuden a leer, solamente a leer, dividido entre los tres participantes, ¿verdad? El segundo equipo, que sería el número 3, o sea, ahí está Fátima. El segundo equipo, que sería el número 3 de este grupo, le vamos a pedir que nos diga cuántas formas encontraron del ing, ¿verdad? Y al tercer grupo le vamos a pedir que nos diga las ideas principales que se hicieron alrededor de este párrafo. ¿Qué en conclusión nos decía? Y las palabras nuevas. Ok, vamos a ver Fátima. Hi, teacher.
Adelante. Fíjese que my team es Glenda y Carlos, pero Carlos creo que tiene problemas de micrófono. Pues me imagino que solo sería con Glenda, así que podemos leer mitad y mitad. Perfecto, está bien, me parece. ¿Te parece, Glenda? Glenda. Hello. Ahí está. Ah, ok. Voy a leer hasta aquí por donde dice. And some lovely gardeners. Y se lee más. Lo demás. Ok. No sé si leo un poquito antes. Las correcciones de pronunciación que le voy a hacer al equipo aplican para todo, ¿verdad? Ok. Adelante. Perfecto. Teacher, una consulta antes de eso, lo que está con rojo, ¿por qué está con rojo? Ah, porque es un nombre propio, pero no lo identifica. Abercum. Ah, okay. Mm-hmm. I'm sitting on the beach eating ice cream. Mm-hmm. Alice and Paul are swimming in the sea and Tommy's in the park. In the sea. He's playing. In the sea. In the sea. Tom is in the park. He's playing with a friend. With. Peter is listening. He's playing with a friend. Mm-hmm. Peter is listening to the radio and reading. Mm-hmm. We're having a fantastic holiday. Holiday. RQ is mm-hmm. holiday. Mm-hmm. RQ is a little fishing village in North Wales. ¿Cómo se procesa? Wales, with a park. With a park. Pero creo que la compañera Wales, with a park. Ahí está. Sorry. Ok, vamos a ver. Seguimos de a castle. Ajá. Creo que era Glenda, ¿verdad? Glenda. Glenda, sí, perdón, si no estoy continúa. Que tenía encendido el micrófono. Ok. Vale, comencemos desde Abercum, Glenda. Abercum is a little fishing village in North Wales with a park. Wales? Mm-hmm. With a park, a castle, castle, mm-hmm. some Roman remains, and some lovely garden, and there's a little fishing port with a little house, lighthouse. Everybody here is really friendly. Everybody here is really friendly. I think we are lucky. This is our second holiday. This is Jared, and we are doing just what we want to do: sleeping, eating, and playing games. The food is lovely too. Excellent, very good. Thank you, team. Muy bien. Vamos con el siguiente equipo, que era el equipo 3. Si me ayudan. It's my team, teacher. Okay, please, go ahead. Adelante. Mi equipo era Brenda. Uh-huh. Graciela. Y Graciela. Ok. Ok, nosotros nos añadimos un poco tarde. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? To find all the ing forms. Todas las formas ing que encontraron. Ok, empiezo yo entonces. Vamos a encontrar una. Es la primera de sitting. Uh-huh. Que dice estoy sentado. Uh-huh. Ese se le añadió, bueno, se duplicó la letra T y se añadió ing. La M, la letra M. No, arriba. Ah, excuse me, sitting. Yes. Sorry. Yes. Yeah. También eating. Uh-huh. Eating hay ice cream, que a ese se le añadió ing. Uh-huh. And swimming, uh-huh, que se duplica la letra M y uh-huh, se añade nuevamente el ing. No uh-huh sé si mis compañeras también tienen otras que añadir. Uh-huh.
Hola, chicas. Hola. En las siguientes líneas, listening, a ese solamente se le agregó ing. Uh-huh. Y reading, uh-huh, igual solo se le agregó ing. Uh-huh. Y playing, ¿verdad? Playing también. Uh-huh. Igual solo se le agregó ing. Exacto, porque esta es de las excepciones, ¿verdad? Que terminan en y, x, w, x, y. Ok. Uh-huh. Ok, next. Do we have more? ¿Tenemos más? También having. 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 Ha, having. Having. Uh-huh. Having. Fishing. Uh-huh. Doing. Doing, ajá. Y sleeping. 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 Tenemos también eating, ahí. Agregó el. Y playing. Eating and playing. Ok, very good team. Excellent. Ok, vamos con el siguiente equipo que era, si no me equivoco, el 5. Team number 5, could you please tell us what's the general idea of the paragraph and if you found new words? ¿Cuál era la idea general del párrafo y encontramos palabras nuevas? Hola. Hola, equipo. Hola, hola. Adelante. Iba yo, mi grupo era con Ingrid y Jennifer. Ok. Bueno, no sé si Ingrid o Jennifer quieren decir cuál es la idea del párrafo. A ver. Y quedamos aquí con las palabras uh-huh nuevas. Perfecto. Bueno, voy a hablar yo. La uh-huh edad del párrafo, uno decía que andaban en un paseo. Uh-huh. Y que le estaban pasando muy bien y contaban todo lo que estaba allí, que había un castillo, un parque, había flores hermosas, romanas, que la gente del club de Barbecue era muy, muy amigable con todos ellos y que en realidad sentían que estaban haciendo lo que podían hacer, que era dormir, jugar y comer. ¡Excelente! Ok, palabras nuevas. Sí. Ya fui a ese lugar solo con la lectura. Y okay. Por eso es que le pusimos a ella, porque ya sabía. Excelente. Bueno, encontramos la... Para mí, en palabra nueva es holiday, que en vacaciones. Uh-huh. La que usted nos ayudó, que es Aberkeen, que es un pueblo. Uh-huh. El nombre propio uh-huh del pueblo. Ajá. Es remains, que significa, creo que significa permanecer. Permanecer. Ajá, sí, algunos aspectos romanos permanecen, ¿verdad? Sí. Permanecen. Ok, ok. Son unos, el castle, que es castillo, y este bien interesante, está el lighthouse, que es faro. Uh-huh. Lighthouse, el lovely, que es precioso, lindo, uh-huh, friendly, que es amistoso. Y Lucky, que es afortunado, esa es la que yo encontré. Ok, excelente. Yo creo que la mayoría, yo creo que mis compañeras también encontraron la misma. Perfect, excelente. Okay. Thank you. Gracias, equipos, por el tiempo. Creo que nos vamos a quedar hasta aquí para darle el espacio a los equipos pares, ¿sí? Porque ya el tiempo okay nos está avanzando. But I congratulate you because you did a great job. Hicieron un excelente trabajo, equipo. Vamos a ver el equipo 2. Thank you. Team 2. I need some readers from the team 2. Necesito a mis lectores del equipo 2. Nosotros. A ver, Giovanni, éramos ¿cuántos en el equipo? Era un equipo. Creo que el de equipo 2. Ok, vamos a ver. Necesito 3 lectores para cada uno de los párrafos. Ok, comenzamos entonces, Giovanni. ¿O quién comienza? Ok. Empieza él entonces. Empiezo. Ok. This year our school, Edinburgh Castle School, is taking part in the program. Is taking part. Let's say. Is taking part in the program. Part in the program, let's save nature.
Nature. This program tries to nature. Nature, Joanna. Nature. Mm-hmm. Nature. This program tries to help both animals and plants in our countryside, beaches and mountains. Excellent, thank you. Ahora, siguiente miembro del equipo, paragraph number two. Okay, if animals and plants are disappearing because we humans are not taking care of them, we are throwing all rubbish in the sea, on the streets, and in the country. The animals are getting trapped in the plastic bags, or getting ill because they eat plastic wrappers. Plants. Ahí la donde ven no suena. Wrappers. Okay, wrappers. Plants are dying because dying because we are throwing chemical and rubbish in the forest. Forest fires are also killing thousands of animals and plants. Thank you. Okay, the third member, el miembro tres de este equipo. Yeah. Ceci. Sería yo, Miss. Okay, Ceci, please. Our school is now helping. We are collecting food from the beach in the old city and telling people not to throw. Sí, solo que salió un mensaje que no me le. Sí, hay alguien que está teniendo dificultades con el micrófono, dice Daris. Ok, Daris, sorry. Está bien. We are collecting rubbish. Ajá. Throw anything on the them. We are us. Anything on them. On them. We are also. Era de ese equipo. Ah, sí, ella era de nuestro equipo también. Sí, está bien, no se preocupe. Está bien, ella está preocupada por su participación, pero comprendemos que no le funciona el micrófono ahorita. Continuemos, Ceci. We are also collecting. Ajá. Is used batteries. And other danger materials. Dangerous. Materials. Material. And you, what are you doing to help animals and plants? Are you littering the beach? The beaches, plural, the beaches? On the beaches and the country, or are you putting your rubbish. Y ahorita le digo la otra línea que no se alcanza a ver. In the correct places, please help animals. Don't litter. Okay, very good. Thank you, team. Vamos a ver, equipo 4, ¿me podrían regalar la síntesis de lo que hablaba en general el párrafo? Team number 4. Creo que hay problemas de audio con si alguien más de los miembros del equipo. Ok, dice, aquí está, dice, lo que trata de programa Salvemos la naturaleza, los humanos estamos
afectando las plantas y los animales, dice. Ok, ahí nos están diciendo los compañeros. El equipo 6, ¿me puede ayudar el equipo 6 en decirnos cuáles fueron las formas de ing que encontraron? Y ya con eso iríamos cerrando. Ups. A ver. Vamos a ver. Como que tenemos problemas de audio, ¿verdad? Vamos a ver, equipo. Ok, sí, es cierto, se quedó solito. El equipo 8, Cindy, Ciro y Soraya. Y con ellos terminamos ya por el tiempo, chicos. Formas de ing, adelante. Ok, dígale desde el primer párrafo. Sí, vamos contando. Yo voy a poner aquí mi super duper spotlight para ir señalando lo que ustedes me vayan diciendo. Ajá. Pero qué interesa, era la única en el primer párrafo, teacher. Taking, ok. El siguiente párrafo. Sacamos 13 palabras. Ok, ¿cuáles serían las otras? Taking se repite aquí abajo, ¿verdad? ¿Y cuáles otras? Ajá, sí, sí. This papering. Uh-huh. En la primera. Throwing, ajá. Getting. Getting, yeah. Okay. Dying, correcto. Dying. Throwing. Throwing se repite. Killing. Ok, y en el último párrafo. Helping. Ok. Collecting. Ok. Rubbish. Telling, sí, ¿verdad? Telling. Anything. Collecting, ajá. Putting. Doing. Anything. Fíjense que anything, no. Anything, ciertamente termina en ing, pero no es un verbo, sino que anything es decirle a la gente no tirar nada sobre ellos, ¿verdad? Entonces, no es un verbo, es nada, significa nada, en este caso. Doing, littering, sí. Littering es ensuciando, contaminando, littering, ¿verdad? Littering. Pudding también, ese sí, ¿verdad? Pudding, ok, very good, excellent, you finished, very good job, my dear participants. Y luego nos terminan de comentar los equipos, dice, a quienes les tocó resumir la idea, los animales comen plástico y los pesticidas están extinguiendo a las plantas, los peces quedan atrapados en las redes y todo esto a causa de nosotros los humanos. That's right, that's why I like this paragraph and I wanted that you to read it. Por eso me gustó mucho el párrafo, porque aparte de tener el ING, que es lo que estamos estudiando, también tiene un mensaje a la conciencia ecológica, ¿verdad? Ok, so just wait a minute for me. Adelante. Una pregunta. Sí. Disappearing es un verbo. Sí, desapareciendo. Desapareciendo. Disappearing. Y drawing, creo yo. Throwing, tirando, lanzando la basura, ¿verdad? Como lo que usualmente hacemos, que lanzamos la basura, lastimosamente. Ok, chicos, thank you. Ok, me van a esperar un ratito, chicos, para abrir mi file de la asistencia. Vamos a tomar asistencia. Recuerden que es importante que ustedes estén presentes, ¿verdad? En la clase. Y pues solo les pido paciencita porque se me está cargando un poquito pesadito. Aprovecho de preguntar si hay preguntas. Ajá. Sí, una pregunta con respecto a los verbos que son compuestos, como make up o get up. ¿A dónde se le pone el ing? Al primero, en la primera parte. Ok. En el primero, en el primerito. Yo. Sí. Vamos. Yo tengo una pregunta, pero no es sobre la clase. Adelante. Dice que me ha caído un correo. Yo ya mandé papeles, ya mandé la inscripción y todo eso, pero me piden que
que les mande escaneado el do y el need. Ajá. No sé, pero eso hace poquito me lo han mandado. Ah, lo que no sé si aún tengo tiempo para mandarlo. Sí, sí lo puede mandar. Lo que pasa es que INSAFORM hace un segundo expediente, es decir, por cada curso que estamos tomando, INSAFORM nos hace un file, ¿verdad? Todos. Entonces, seguramente que no iba en la aplicación, o tal vez si iba, no iba legible. Entonces, yo lo que les recomiendo es que lo mande, ¿verdad? Tal cual se lo han solicitado. Sí, es que, uh-huh, es que la primera vez me pidieron, pero al señor que me atendió, yo le dije que tenía 17 años, no había cumplido la mayoría de edad. Imagino que por eso me han pedido el DUI ahorita. Sí, y usted ya, digamos, ya completó ese requisito. ¿Cuál? De haber cumplido o todavía no. No, sí, yo ya cumplí. Ah, okay. Por ahora le pregunto. Sí, es muy probable que esa sea la razón, porque lo que quieran es actualizar, ¿verdad? Justamente su expediente, uh-huh, para garantizar que en efecto pues ya tiene su documento, ¿verdad? Eso sería. Tengo una pregunta. Sí, pero aún tengo tiempo, ¿no? Sí, mañana, digamos, si es posible, sería lo ideal, ¿verdad? A la brevedad posible. Sí, mañana. Perfecto. Adelante, alguien. Gracias. Perfecto. Yo. ¿Sí, sí? La semana, el miércoles pasado, hace casi 8 días, me enviaron un WhatsApp donde querían que enviara otra vez la ficha, la envié, uh-huh, pero no he recibido respuesta, he recibido. Ah, vaya, fíjese que ellos ahorita están teniendo bastante volumen de trabajo con las inscripciones, entonces yo ahí sí les pediría a ustedes su paciencita, porque sí les van a contestar los compañeros, nada más que vamos a tener que esperar porque van entrando en cola. Por eso yo les decía que documentemos todo lo que mandamos, ¿verdad? Porque eso uh-huh, nos permite a nosotros tener la evidencia de que hemos mandado lo que nos han pedido en el tiempo prudencial, ¿verdad? Exactamente. Sí, yo lo que he hecho, teacher, lo que he hecho es que envié el correo a la primera persona desde cuando me inscribí el curso, uh-huh, luego me cayó otro WhatsApp de soporte técnico, también ese mismo correo, lo mandé a ese correo, y tengo otro número donde también me notificaron sobre el recibito aquel que firmamos, también ahí notifiqué. Perfecto. O sea, en todos lados he notificado. Sí, sí, entonces sí está confirmado, no se preocupe. Todo está bien. Ok, chicos, voy a tomarles asistencia para no tomar más tiempo de ustedes. Amílcar Ernesto está con nosotros. Ok, está con nosotros Ana Lizeth Rivas. Present. Ana María Hernández. Present. Brenda Susana Benítez. Me escribo. Present. Carlos Daniel Cañas. I'm present, teacher. Carlos Fernando Hernández. Carlos Fernando. Carlos Fernando, ok. Cecilia Esther. Tiene problemas con. Ok, Cecilia Esther. Ok, Cecilia María. Cristian Gabriel. Si me ayudan con la interferencia, chicos, porque si no, no voy a escuchar cuando me dicen presente. Cristian Gabriel. No está Cristian. Ok, está Cristian Lisandro. Present, teacher. Cindy Janet. Present, teacher. Ciro René. Present, teacher. Claudia Roxana. Claudia. Ahí está diciendo que está presente en el chat. Ok, Daris Marisol. Daris. Ok, está con nosotros Delwin. Ya no, ¿verdad? Está Daris también está mencionando en el chat. Ok, ahí, perfecto. Está con nosotros Edgar Wilfredo. Presente, teacher, okay, con interferencia. Ok, ahí estamos. Eric Roberto. Present, teacher. Ernesto Bernabé. Present, teacher. Fátima Guadalupe. Present, teacher. Giovanni Ernesto. Present, teacher. Glenda Maribel. Present. Está Graciela Guadalupe. Present. Heidi Cristina. Present. Ok, Ilse Abigail. Present, teacher. Ingrid Carolina. Present, teacher. Jendal Marín. Present, ok, Jennifer Beatriz. Present. José Torres Amaya.
Present, teacher. José Mauricio. Presente. Soraya Lisbeth. Estaba comentando en WhatsApp que okay. La sacó. Ok, sí, pero ahí la tuvimos participando, Soraya. Ok, perfecto. Excelente, chicos. I appreciate that you came tonight. Aprecio mucho que vinieron esta noche. And I hope to see you tomorrow. Ya les tomé la captura de pantalla. Así que estamos listos. And I hope to see you tomorrow here to finish our module, okay? Okay. Good night, teacher. Okay, bye-bye. Okay. See good night, you tomorrow. Teacher. Bye. Good night, teacher. See you soon. Good night, you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.